los premios Goya y claro, Bequia no podía faltar, así que hemos venido aquí a cubrir la alfombra roja y a preguntar a nuestras celebrities cuál ha sido su momento favorito en estos 30 años. Bueno, favorita, yo creo, para mí la que más me tocó fue cuando me nominaron y cuando pues vas como nominado a nivel personal es algo que cuando eres pequeño pues lo sueñas, que ves la gala y el día en el que estás en ella y ves tu foto dentro de las cuatro, ¿no? Y que dicen, pues, ¿cómo se vive ese momento? Para la gente como yo, eso nos llama muchísimo la atención. O sea, ¿cómo se vive ahí? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues por la cabeza, yo creo que mentiría si no dijera que hay un segundo en el que piensas que a lo mejor lo ganas tú, cuando estás ahí sentado. Entonces, pues pasas nervios, pasas y dices, ¡buah, qué pasada!, ¿no? Yo creo que estás como en una nube, un poco levitando y no muy consciente de lo que te pasa hasta que llegas por la noche a casa, ya ha pasado todo, al día siguiente incluso lo ves por la tele y dices, ostras, qué pasada, viví eso, ¿no? Y bueno, es un momento muy bonito porque se mezclan muchas cosas, ¿no? De ilusión, del reconocimiento de la profesión, de nervios futuros pues para poder seguir trabajando y seguir pues, estando a la altura y que la gente valore lo que haces, pero es un momento muy bonito y de estos 30 para mí sería el que más me ha tocado. Y el que recuerdo como tu favorito. Más emoción, porque es mi momento, ¿no? Un momento personal. Para mí, el día que hicimos el número musical, cuando le entregaban el Goya de Honor a Concha Velasco, porque me lo pasé muy bien, tanto ensayando como luego encima del escenario cantando y bailando, y además, el segundo o tercer trabajo de mi vida, cuando tenía 12 años, fue una serie con Concha, que se llamaba Mamá quiere ser artista. Ella era pues, la protagonista y yo hacía de su hijo. Y me hacía muchísima ilusión volver a reencontrarme con ella y cantar y bailar, porque en aquella serie también cantábamos y bailábamos. O sea, que no empezó todo en UPA. No, empezó mucho antes. Ahí tenía 12, fíjate. Bueno, hay un monólogo de Fernando Fernán Gómez, no sé qué año fue, que hacía una apología a la fiesta y de cómo deberían ser los Goya, cómo deberían terminar los Goya. Me quedo con ese monólogo. Que decía cómo tenían que terminar de fiesta, ¿no? Hay que verlo, sí, pero él especificaba qué tipo de fiesta. Bueno, mira, a mí cuando me nominaban en los años 80 y 90, yo no venía porque no me gusta competir. Y cuando me lo dieron, por Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, tampoco vine a recogerlo. O sea que no tengo ninguna anécdota que contar. Sin embargo, cada vez he venido muchas veces después a dar premios, a bailar, a cantar y sobre todo a dar premios. O sea, si estás nominada, ¿no te gusta venir? No, si estoy nominada, no, porque yo nunca he pedido competir. Tú vives el cine de otra manera, ¿no? Sí, a mí los premios son hacer las películas y nunca me ha gustado tener que competir. Yo nunca me he puesto en esa tesitura. Entonces, bueno, Victoria, como una grandísima actriz que eres, me importa muchísimo tu opinión. ¿Cuál crees que es la película ganadora de esta noche? ¿Cuál es la peli que a ti te ha rozado, que te ha tocado el corazón este año? Pues no puede ser ninguna porque no he visto ninguna. No he visto ninguna, yo acabo de llegar. Y no he visto. Entonces, ninguna. Lo que gane te parecerá bien, ¿no? Lo que gane me parecerá bien. Esto ya sabes que lo decide la CIA. Yo nunca me lo he creído esto de los... ¿No? No. ¿Por qué? Pues porque todo es muy relativo. La mejor interpretación, ¿con respecto a qué? ¿Comparado con qué? Y luego, ¿sabes? Cuando uno trabaja, lo hace lo mejor que puede. Pero uno nunca es tan idiota como para estar tan contento de su trabajo al 100%. O sea, ¿tú crees que un premio en verdad no te hace mejor actriz ni mejor actor? Es lotería, te ha tocado la lotería este año. Mira qué alegría. Si tuvieses que elegir un momento que recuerdes que te gustas especialmente en estos 30 años, bueno, 30, no creo que te acuerdes de los 30, pero un momento especial de la gala de los Goya. Pues mira, el primero que me ha venido es cuando le dieron el Goya a Penélope Cruz por La niña de tus ojos. Yo pensaba que te ibas a quedar con el tuyo de la Juan. No, o sea, el mío lo viví muchísimo, pero si me preguntas, es diferente porque yo estaba en mi casa, yo aún no me dedicaba a esto, yo soñaba con ser actriz y recuerdo que esa película me fascinó y su trabajo también. Y recuerdo cómo se levantó, con esa emoción que se levantó, a mí me emocionó. Y bueno, ese es el primero que me viene. Obviamente el que viví hace 2 años con Vivir es fácil, que fue increíble, también fue una noche mágica. Y luego de que no haya yo participado, no sé, el Goya a María León lo sentí mucho, me emocioné mucho. Pues para mí en directo uno que viví yo, que era cuando le dimos el Goya de Honor a Concha Velasco y entonces hicimos un número musical, pues sí, fue muy bonito. ¿El Ángel Muñoz me ha dicho lo mismo? Sí, pues claro, es que claro, lo hice con él. Bueno, éramos un montón y era pues muy bonito estar con compañeros ahí bailando, cantando y encima entregarle el Goya a una gran actriz como es Concha, con la que además he trabajado también en una serie, en Gran Hotel y de la que hay muchísimo que aprender. Bueno, supongo que el tuyo el año pasado.
Yo del año pasado no me acuerdo apenas nada. Tengo lagunas, pero lagunas, porque claro, te sacan de vejer, te meten en una alfombra roja grande de cojones, estás en primera fila con opción a un premio. O sea, que fue súper caótico y no me acuerdo. Así que este año a disfrutar con la gente que ya conozco del año pasado y disfrutar y punto. Bueno, ¿cómo recuerdas este momento en el que se llevó el Goya a Dani Rovira? ¿Qué se te pasó por la cabeza? No, yo en todo momento tenía en la cabeza que se lo iba a llevar él. No sé por qué, pero sí que lo tenía. Y nada, me alegré mucho por él porque hizo un gran trabajo en Ocho Apellidos Vascos, es un gran actor y es paisano. O sea que, además te dijo unos piropos súper bonitos en la gala, te dijo que eras muy guapo, que tal y cual. Sí, bueno, al final también me gustó, ¿no?, que tuviera esas palabras para mí, pero se llevó el Goya con todo merecimiento, no te voy a decir lo contrario. Tengo una gran pregunta que hacerte, ¿vale? ¿A qué tienes más miedo? ¿A mí o a que no te den otro Goya? ¿A qué tengo más miedo? ¿A ti o a que no me den otro Goya? Creo que a ti. Porque todavía hay que decirlo, le acoso por las redes sociales, pero él no me hace caso, porque ya te hemos visto que te ha pillado la cuore. He intentado bloquearla varias veces, pero no me deja el Twitter y se hace varias mentira cuentas esto para seguir acosándome, así que nada. Mentira. Ya termino marcándola hasta favorito, qué remedio. ¿Y cómo te has sentado a salir en la cuore esta semana? Como el culo. Como el culo me ha sentado, claro que sí, no... No me gusta, no me gusta salir, no me gusta que se hablen de mi vida privada porque mi vida privada queda de puertas para adentro, pero bueno, mientras que no le pillen, tienen suerte que no le pillo. Bueno, ¿has enseñado la cara que vas a poner tanto si te lo dan como si no te lo dan? Sí. A ver, ponme cara de que te lo dan. El Goya es para Miguel Herrera. Es que además yo creo que sería esta, ¿no? Porque lo escucharé y me quedaría como... Además me quedaría sentado sin mirar, sin... ¿Esa es la misma cara que si no te lo dan? No, la cara de si no me lo dan va a ser la de... De falsedad. Y alegrándome, por supuesto, pero jodiéndome por mí. Entonces, voy a tener ahí un conflicto interno. ¿Has hecho alguna, yo que sé, alguna promesa? ¿Has dicho que vas a hacer algo si te lo llevas o no? Me voy a hacer un tatuaje si me lo llevo. No me voy a tatuar un Goya, porque sería un poco raro, pero me voy a hacer un tatuaje, que para mí tiene significado si lo gano. ¿Y qué tatuaje es, si se puede saber? Ah, no. Eso ya no me lo dices. ¿Cómo van esos nervios? Pues ahí, aguantando. Estamos sobre todo muy contentos de estar juntos y de vivir esta noche mágica de cine español. Bueno, ¿has pensado ya qué vas a hacer si te lo llevas? Voy a no sé qué, no sé si ser irreverente. No, tengo algo pensado, sí. ¿Una sorpresa? Me he puesto educado, ¿te das cuenta? Sí, iba a decir una barbaridad, me he cortado. ¡Dile, dile la barbaridad! No, que me iba a despelotar en el escenario. Pero bueno. Y a tirar el micro al suelo. Lo bueno es que no lo has dicho. No queda, no está registrado, ¿no? Sí, bueno, ha quedado registrado, vale. Bueno, te vemos guapísimo. ¿De quién vienes? Háblanos un poco del estilismo. De Miquel Suay. Es un diseñador de Valencia. Que conozco en persona, que es una gran persona, que tiene muchísimo talento. Y creo que es precioso. Vas muy guapo. ¿Por qué te decantaste por él? ¿Por amistad o por...? Pues ahora porque me gustaba mucho su estilo. Luego lo conocí en la 080 en Barcelona y dije, ¿por qué no? Yo creo que está bien ir cambiando y dar pues, oportunidad a todo el mundo y sobre todo cuando te pruebas algo, te gusta y te sientes pues, que te queda bien, pues ya está, no hace falta dar más vueltas. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, ¿por qué te has decantado por este smoking? Pues porque quería algo especial, que no fuese negro, que no fuese azul, que lo había llevado recientemente y de repente enviaron unos looks desde Italia, vi esta chaqueta con estos bordados verdes y me pareció... ¿Cuál es el proceso que tenéis los chicos? ¿Igual que las chicas? O sea, ¿os enseñan una serie de trajes y tal y vais eligiendo? Es igual que las chicas, exactamente igual, pero tardamos un mes menos. Concretamente, yo... Tardo 3 minutos. A veces me envían algunas opciones, pero digo, vale, pues esta. O digo, esta no me gusta. Y casi el siguiente me puede gustar. Y un secretillo, o sea, ¿qué hacéis después de la gala de los Goya? ¿Os vais por ahí a...? Pues yo hoy no voy a hacer mucho porque me han liberado de los ensayos de Arte Nuevo, la obra de teatro que estoy haciendo en el español, bueno, que estoy ensayando para estrenar el español con José Luis García. Él, que es un gran amante del cine, nos ha permitido hoy ensayar por la mañana para poder venir aquí, pero hay mucho que estudiar. Bien. Mañana domingo estamos ahí... O sea, nada de copas, de celebración. Este año, no, en cualquier caso. Si algunos de los amigos, muy muy amigos, que están nominados se lo llevan, seguramente me tenga que acercar a darles un súper abrazo. ¿Quién te daría especial ilusión que se llevase hoy un Goya?
Pues me encantaría que se lo llevase Roxana Tomás y Alex Lafuente, productores de La Novia. Me encantaría que se lo llevase David Martín Porras o Álvaro Ron, que están nominados a Mejor Cortometraje, Inside the Box y El Trueno Rojo. Me encantaría que se lo llevase Lucas Vidal por la música de Palmeras en la Nieve. O sea, que, bueno, es que se lo lleva quien se lo lleve, más contento. Sí, es que tengo muchos amigos y buenos trabajos. Mira, yo soy muy fiel, siempre lo digo, a dos diseñadores míos de cabecera para eventos, para... Bueno, galas, que son Teresa Helbig y Lorenzo Capriles. Los quiero mucho, me dejaron ropa cuando yo comencé en esto. Entonces, como llevo muchos años vistiendo de Lorenzo, pues ahora este año tocaba Teresa. Ah, muy bien, o sea, es en plan, según cada año, ¿no? Te vas tirando más por un lado. Me apetezca. Bueno, aparte, evidentemente, me gustan ambos. No vestiría de ellos si no me gustaran. Y este año, pues mira, sobre todo este vestido, aparte es que es un vestido joya, porque está lleno de pedrería, perdón. Es un vestido. Sí, o sea, de cerca es impresionante. Me parece, me encanta la originalidad de las mangas. ¿Cómo hacéis para elegir el vestido? O sea, ¿tú en qué te has basado para elegir este? Pues mira. ¿Él te eligió a ti o tú le elegiste a él? Yo, en tres factores. El primero es que me enteré que iba a venir aquí a entregar este premio una semana y media. Entonces yo ya tenía fichado este vestido y Ana Osorio, que es la estilista que me viste, pues consiguió que nos lo trajeran de Los Ángeles, que estaba por ahí viajando, así, en tiempo récord, y muy majos en el showroom de Puig, pues aquí estoy. Pues la verdad, una muy buena lección. Siempre eres una de las mujeres mejor vestida de todas las galas. ¿Cómo lo haces? Ay, muchas gracias. Bueno, no sé, no sabría responderte a esto. Yo creo que tiene que ver con... que se me da fácil, yo creo. Es algo que no, que para mí no supone un grandísimo esfuerzo, ¿no? Lo hago con gusto, lo disfruto. Creo que es parte del trabajo e intento pasármelo bien mientras elijo el vestido, cuando elijo ya el maquillaje, el pelo. Y luego tampoco le doy mucho tiempo porque no tengo. Entonces, al final, pues parece que salió bien, no sé, espero. Por ejemplo, ¿este vestido en qué te has basado para elegirle? Bueno, este vestido yo quería una imagen bastante limpia, bastante elegante y la verdad, confieso que este vestido apareció después de haber encontrado estas joyas. O sea, primero fueron las joyas y luego el vestido. Sí, en este caso estas joyas son unas joyas antiguas de los años 50 de Bárcena y que me encantaron, me enamoré de ellas y luego ya el vestido vino después y justo era como el perfecto para estas joyas. ¿Verdad? Bueno, ¿de quién vienes hoy, esta noche? Vengo vestida de Teresa Helbig. Vemos muy Angelina, yo supongo que te lo habrán dicho, ¿no? Sí, esa era un poco la intención. No. Te queda muy bien, ¿eh? Gracias, está hecha a medida, ¿eh? Por eso me queda bien. ¿Sí? Yo me quedaría fatal porque no me va ningún vestido. Pero te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta, ¿llevas ropa interior? Hombre, claro. Ah, porque es que veo la raja ahí que está... Está ahí al límite, yo llevo ropa interior porque imagínate que hago así y se me ve ahí toda la cuidado, vida. Que mucha gente lo agradecería, ¿eh? Yo no. A mí la gente me da igual, yo no lo agradecería nada, pero nada de nada, más que nada porque el día siguiente saldría en todos lados con un arg, como una casa. Bueno, es verdad, eso también es importante. ¿A ti te afectan las críticas, por ejemplo, si os ponen entre las mejores vestidas o las peor vestidas? ¿Esto llega a afectar o no? No. ¿De quién vienes? De George Sacra. Vale, estamos preguntando un poco a todas las actrices en qué os basáis a la hora de elegir un vestido en la alfombra roja. ¿Tú? Supongo que tendrás mil pretendientes a la hora de vestirte, pero ¿qué te hace decantarte por un vestido u otro? Que me enamore, es así de claro. ¿Qué tiene este que te ha enamorado? Me encantó porque es divertido. A mí la alfombra roja cuando vengo a los Goya o voy a Cannes, me gusta divertirme con la moda, que para eso está, ¿no? Y estas ocasiones te dejan, ¿no? Te dan la oportunidad también de arriesgar un poco más. Y me gustó, ¿sabes? Me pareció un vestido, bueno, que representaba un poco... como estaba yo y no sé, me gustaba. Bueno, te vemos súper arriesgada, pero súper guapa, vienes muy rocker, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías un poco el estilo que llevas hoy? Yo, entre étnico, tribal, vaca, hindú, sagrada, punk, rock. ¿De quién es el vestido? Es de Emilio de la Morena. Uh-huh. Y esta maravilla es de Shein. Bueno, ¿y cómo, en qué te has basado? O sea, ¿qué te ha hecho ponerte este vestido y no otro? Pues la verdad, ¿cómo me quedaba? O sea, es que es muy difícil que un vestido te quede como un guante. Y nunca había encontrado uno que solo poniéndomelo dijera qué bien, qué a gusto estoy, qué bien me queda y me gusta, ¿no? O sea, así fue un momento, fue corazón, fueron tripas, ¿sabes? Bueno, ¿de quién vienes el vestido? Calvin Klein Collection. Vale, ¿y el pelo? ¿Cómo se llamaba el corte que te has hecho ahora? ¿Es garzón? Pues será, ¿no? No sé, es un corte mío. No sé si será. Sí, pero es la tendencia garzón, que vienes monicística. Garzón, bueno, pues nada. Espero. Bueno, Paz,
Gracias, de nada, hombre. Queríamos saber, pues eso, cómo una actriz como tú, tan internacional y tal, ¿cómo se pisa una alfombra roja de los Goya? Dime. Con cuidado, siempre con cuidado, no te vas a caer, no te vas a pisar el vestido, pero muy tranquila, muy relajada, sobre todo hay que ser uno mismo. Ser uno mismo y ya está, nada más. Último. Importancia. Le damos demasiada importancia a este momento y no es la verdad. Tiene. Y no la tiene. Esto es un mero trámite. ¿Pero tú no te pones nada de nerviosa? ¿Por qué? Yo me pongo nerviosa antes de rodar, mi primer día de rodaje, me pongo nerviosa en otro, si tengo que hablar en público, me pongo nerviosa, no, pero esto es, no, es una fiesta ya, una fiesta con amigos, conozco a todo el mundo, o sea, esto nada que ver, esto, nada, nada. Cuéntame un secreto, después de los Goya, o sea, cuando ya acaba la gala, ¿qué hacéis? ¿Os vais de fiesta, os tomáis unas copis o...? No, no, entonces... Que si no, digo, con lo... Después tan mona tendrás que irte a algún sitio. Hombre, yo espero que me invite a algún chicas. Entra, tú me... Ah, bueno, a ti te dejan pasar seguro, o sea que ahí estaremos, venga. Bueno, Paz, muchísimas gracias, Biel.